La historia de este misterio comienza un 30 de noviembre de 2013, cuando Paul Volcker pierde la vida en un accidente automovilístico en California, Estados Unidos. Lo que era una tragedia, ahora está rodeado de especulaciones de un medio de comunicación norteamericano, que asegura tener pruebas de que el protagonista de la saga de Rápido y Furioso está con vida. De acuerdo a la página nodisinfo.com, el terrible accidente en el que Paul Volcker y su amigo Roger Rodas fallecen fue un montaje. Ambos inventaron su propia muerte para obtener ganancias financieras y sobre todo publicidad, según reproduce la página de internet esmas.com, propiedad de Televisa. De acuerdo con esa información, Paul Volcker creó la escena del accidente basándose en su experiencia en las distintas películas de acción que participó. Incluso, el sitio precisó que sus familiares y amigos más cercanos tomaron parte en la organización del percance. El medio que expone el supuesto montaje, asegura que Paul Volcker ahora vive feliz en Inglaterra. Las sospechas de que la muerte del actor se trata de una mentira comenzaron a raíz de que la novia del galán de Hollywood, Gosnell Pilchard, fue captada por la cámara de un paparazzi abrazando a un sujeto muy parecido a Paul Volcker. Y es que el hombre portaba incluso un gorro que era del actor, desatando las especulaciones. Desde que Paul Volcker perdió la vida, se ha hablado mucho de la tragedia que fue su muerte y de lo mucho que afectó su partida a su única hija, Meadow. Hasta ahora, la familia del fallecido histrión no ha declarado nada al respecto de estas especulaciones, pero se espera que en los próximos días emitan un comunicado.